Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a ver nuevamente novedades del mes, en este caso los juegos que han salido durante el mes de agosto, al menos a principio de mes, ya que hacia finales, en los últimos días, contamos con que haya alguna novedad más, pero de momento obviamente no está disponible. Vamos a empezar nuestro recorrido por una pequeña expansión. No es habitual que tratemos expansiones, ya lo sabéis, pero esta es un tanto peculiar, es muy simpática y además es muy barata. Y es Dados Zombie 2, sesión doble. Este pequeño blister contiene nada más que 3 dados y, bueno, un manual de instrucciones donde nos enseña cómo se añaden estas nuevas opciones al clásico juego de Dados Zombie. Un juego muy entretenido y muy liviano. Vamos a echar un vistazo un poco más de cerca a estos dados a ver qué es lo que contiene. Dentro de este pequeño blister tenemos una cosa parecida a un manual de instrucciones que viene toda enrollada y tenemos 3 dados nuevos. Estos 2 dados son para una de las sesiones, una de las películas, esto es sesión doble, y el otro es para la segunda sesión. Aquí están el dado del tipo duro y la chica sexy, que son similares a los que había, pero con algunas novedades. El tipo duro tiene 2 disparos y también tiene 2 cerebros. Y la chica sexy simplemente tiene más huellas, tiene 3 huellas, es probable que escape. Funcionan como todo lo demás, pero además se pueden rescatar entre ellos. Si tenemos el cerebro de la chica sexy ya comido y el tipo duro saca un disparo, la rescata y vuelve al cubilete, y viceversa. Si la chica consigue un disparo y tenemos al cerebro del tipo duro, lo mismo, este vuelve al cubilete. Y el otro dado es el de Papá Noel. Papá Noel, la segunda sesión, tiene un cerebro, que es el cerebro de Papá Noel, que los podemos comer, un disparo, tiene unas huellas normales y tiene como extra, por un lado, 2 cerebros, pero ojo, esto no son cerebro de Papá Noel, sino que es un regalo que Papá Noel nos trae por Navidad, 2 cerebros. También tenemos la bebida energética. Y a partir de este momento las huellas verdes se convierten en cerebros y tenemos también el casco de rugby, de fútbol americano, que es que se necesitan 4 disparos para matarnos en vez de 3. Papá Noel se puede jugar en combinación con la otra sesión y también se puede rescatar como los otros. Los otros pueden rescatar a Papá Noel, pero con 2 cerebros no, porque ojo, no es el cerebro de Papá Noel, sino que es un regalo de Navidad. Pues esto es lo que nos proporciona Dados Zombie 2 y como es un juego que necesita el original Dados Zombie, vamos a poner en venta en este kilómetro cero el pack de los dos. No solo este, porque además sería un poco absurdo ya que el precio de esto es muy pequeño, tanto como para que no merezca la pena un kilómetro cero. Así que vamos a ofrecer, podéis encontrar en Click and Roll, el pack de Dados Zombie, el original, el juego completo y esta pequeña expansión Dados Zombie 2. Muy bien, dejamos esto por aquí. Y más novedades. En este caso, nuevamente, de dados. Chupacabra. Uy, que se me abre la caja. Chupacabra. Un juego de sobrevivir a la noche. Es un juego de dados muy simple, estilo Dados Zombie, pero muy entretenido también. No es igual que Dados Zombie, la mecánica es muy distinta. Aquí se reparten los dados entre jugadores, se lanzan. Y bueno, es ciertamente entretenido. Vamos a echarle un vistazo al contenido de esta enorme caja. La caja de Chupacabra llama mucho la atención por su tamaño. Es una caja enorme para lo poco que contiene. Si la abrimos, dentro lo único que tenemos es un par de librillos de instrucciones, uno en francés, que es como si fuese un CD. No tiene más que esto. Y otro en castellano, que es exactamente igual. Tenemos una tarjeta de referencia rápida, en castellano por un lado y en francés por el otro. Una ficha de primer jugador, jugador inicial, y 24 dados de chupacabra que brillan en la oscuridad. Vamos a coger uno de estos, y los dados de chupacabra tienen, por un lado, tenemos una cabra, tenemos un gallo, tenemos una segunda cabra, tenemos 2 gallos juntos, tenemos un toro, y por último tenemos el chupacabra. Este es un juego muy sencillito, como la mayor parte de los juegos de dados, y es también divertido. Pero, como veis, es una caja enorme para tan poco contenido. No hacía falta, ni mucho menos, una caja como esta. Por lo menos, podían haberle metido algo, no sé, un tapete. Porque el precio no es precisamente pequeño. Pues como veis, para este contenido no hacía falta una caja tan grande. Y el punto negro de este juego, porque el juego, creedme, es muy, muy divertido. He podido probarlo muy bien en los sets de ahí, en Bilbao. Y el juego es divertidísimo, me ha sido una grata sorpresa porque no me esperaba, la verdad es que nada, de este juego de dados. Y me ha gustado mucho. Pero, por favor, 20 euros por 24 dados es un poquito exagerado. De hecho, viendo la caja tan grande,
podríamos pensar, bueno, igual son 20 euros porque esto contiene pues un tapete, un cubilete, como el de dados zombie. Nada, aquí no hay nada más que 24 dados, eso sí, que brillan en la oscuridad, dicen, y una ficha de primer jugador, que es bastante prescindible, además de los consabidos manuales que hemos visto. O sea que el juego está muy bien, pero está muy, muy sobredimensionado en precio. No es de rigor que nos cobren tanto por este juego. Así que aprovechad si queréis este kilómetro cero, como veis, está abierto, pero nada más. Es el momento si queréis haceros con este divertido juego de Chupacabra. El siguiente juego que traemos de novedad es otra expansión, en este caso del juego de rol de Warhammer. No es habitual dentro de los juegos de rol que tenga una caja como esta, que tenga algo más que libros o dados, pero si conocéis el juego de rol de Warhammer ya estáis acostumbrados a este contenido no tan frecuente en los juegos de rol. Vamos a abrirlo para ver lo que contiene exactamente. Los Vientos de la Magia es un suplemento para el juego de rol de Warhammer. Es curioso porque para ser un juego de rol no viene simplemente con libros, pero si sois aficionados al juego de rol de Warhammer ya lo sabréis. Tenemos por un lado un montón de cartas en tamaño americano estándar, con acciones, con lugares, bueno, las cartas típicas. Y tenemos también unas cuantas cartas en americano mini, que tienen pues mutaciones, tienen algunas cartas nuevas de marca de Scent, y bueno, alguna que otra carta más. Además de esto, tenemos, vamos a sacar el cartón, unas cuantas fichas en cartón troquelado, dos láminas de cartón troquelado, donde vienen pues contadores, vienen algunos indicadores para personajes y para monstruos, algunas fichas más adicionales. Y por otro lado, por supuesto, tenemos libros, como no puede faltar en un juego de rol. Tenemos dos libros, Los Vientos de la Magia y el Liber Mutatis. Dentro de este Liber Mutatis tenemos, bueno, los libros son de buenísima calidad, como podéis ver. Tenemos un capítulo, el capítulo 5, que se llama... Es el siguiente, no, es este, el siguiente. Que se llama Vientos de Cambio y es una aventura completa para que el director de juego pueda plantear a los jugadores. Además de estos libros, las cartas y las fichas, también tenemos unas tarjetas con nuevas profesiones y alguna también adicional. Pues esta es la expansión Los Vientos de la Magia. Una expansión muy interesante si os gusta el juego de rol de Warhammer, ya que nos proporcionará muchas nuevas opciones, sobre todo en cuanto a magia, en cuanto a las escuelas de la magia y todo lo que, bueno, todo lo que va con ellas. Así que aquí tenemos el juego de rol de Warhammer, Los Vientos de la Magia. Y por último, quizá la novedad más esperada del mes, Relic, también conocido como Talismán en Warhammer 40.000. También conocido como la Oca vitaminada en el mundo de Warhammer 40.000. A ver, Relic es un juego altamente esperado, y si habéis leído la crónica que publicamos de los Edge Days, sabéis que para mí personalmente ha sido una pequeña decepción Relic. Ojo, el juego no está mal, el juego es un juego muy entretenido, muy bueno, tanto para jugones como para no tan jugones, pero quizá me esperaba algo más que un simple talismán en Warhammer 40.000. Esperaba alguna aportación más a talismán, y realmente no hay muchas, las que hay pasan muy por encima. No deja de ser un talismán un poco retocado. Y talismán, en el fondo, a pesar de ser un gran juego, no es más que una oca un poco vitaminada. Aún así, vamos a echarle un vistazo al contenido. Dentro de la caja de Relic, vamos a abrirla, encontramos, por un lado, el consabido manual de reglas, a todo color, es el típico manual. Encontramos dos láminas de cartón troquelado donde tenemos las fichas de personaje, tenemos lo que se utiliza como moneda de cambio en el juego, que es un poco la influencia, por decirlo de alguna manera, las fichas de carga para algunas de las armas, y en la otra tenemos más fichas de influencia y tenemos los diales. Son, digamos, la base de los personajes, o el panel de control del personaje. Hay cuatro, uno para cada personaje, y cada uno de estos cuatro tiene cuatro colores, cuatro diales de colores, rojo, verde, azul y amarillo, que habrá que montar con unas fichas incluidas. Dentro tenemos el tablero de juego. Este tablero es un tablero muy bonito, está muy bien decorado. Como sabéis, el juego está basado en Talismán. A ver si se coge entero. Aquí está el tablero, que representa, digamos, las tres pistas que conocíamos de Talismán. La pista exterior,
la pista media y la pista interior. Como veis, está muy, muy bien decorado. Y por último, dentro encontramos los componentes que nos faltan. Tenemos 10 personajes, todos basados en el reino de Warhammer 40.000. Como veis, son unos bustos de muy buena calidad, dignos desde luego de Games Workshop. Estos son todos los personajes, bueno, algunos se caen, como veis, necesitan unas peanas, unas bases, pero bueno, que podéis verlos, vamos, que son de una calidad excepcional, aquí están todos. Además de esto, tenemos los componentes plásticos que faltan, no voy a abrir la bolsa, pero están 4 dados en color azul, están las bases que encajarán en estos bustos, y están los conectores plásticos, como veis aquí, negros, para poder enganchar los diales al panel. Además hay unas fichas, 4 fichas de plástico que permiten marcar el nivel de cada uno de los personajes. Van encajadas también en el dial de control. Tenemos las hojas en cartón, por un lado, voy a abrirlo, por un lado están las 5 hojas de misión, son 5 misiones, y por otro lado tenemos los 10 personajes, que tienen todos, como veis, una pinta parecida a esa. Aquí tenemos al capitán de los ultramarines y aquí tenemos, por ejemplo, a otro personaje. Todas estas vienen en esta bolsa plástica. Aunque es un cartón bastante, bastante duro, no son láminas finas, desde luego. Y por último tenemos un montón de cartas. 336 cartas en tamaño americano mini. Todas estas cartas representan lo que vamos a encontrar en el juego. Amenazas de color azul, amenazas de color amarillo, amenazas de color rojo. En este lado no tenemos más. Estas amenazas son las que nos van a ir haciendo perder vida o también ganando recompensas, quizá cumpliendo misiones. Y aquí la otra tanda de cartas que tiene un poco más de lo mismo. Más amenazas rojas, cartas de corrupción, cartas de poder, cartas de equipo, cartas de reliquia, el kit de todo este juego, y cartas de misión. Y esto es todo lo que contiene Relic. Como veis, luce mucho, luce muchísimo, y en el fondo no es mal juego, ni muchísimo menos. Es un juego, insisto, muy entretenido, muy divertido de jugar, y también muy fácil para atraer a jugadores, bueno, a personas no tan jugonas. Si os gustó Talismán y si os gusta Warhammer 40.000, dadle una oportunidad a Relic porque no os va a decepcionar. Pero eso sí, tened presente lo que es. Y este es nuestro último juego de novedad de mes. Y recordad que todos estos juegos, estos ejemplares abiertos, pero sin usar, podéis encontrarlos en Click and Roll a un precio de escándalo. Nos vemos próximamente con más novedades. Gracias por vuestro tiempo.